Hola, mi nombre es David, pues hoy les voy a contar la historia de cómo casi perdí mi canal de 3 años de dedicación y esfuerzo. O sea, me hackearon, me robaron la cuenta, me cambiaron la contraseña, cualquier medio de contacto o sincronización, me las cambiaron, me las modificaron, cambiaron el logo del canal, cambiaron también el nombre del canal y lo que más me dolió, que fue puta, o sea, literal no lloré por cuando me robaron el canal, pero lo que me dolió fue, me borraron mi vida. Y fue puta marica, fueron 3 años de dedicación y ver que me borraron los videos fue lo que más me dolió. Pero bueno, no me dolió pues perder el canal, pero al ver que eliminaron los videos, literal, puta, ese día sí me salió la lágrima, o sea, me estoy acordando y literal, ya se me está saliendo. Ya cuando vi que los videos se perdieron, lloré. Les voy a contar la historia de cómo me pasó y cómo ustedes lo pueden evitar. O sea, literalmente les voy a decir todo lo que pasó mi día a día, cómo me hackearon, el medio con que me hackearon, cuánto tiempo literalmente duraron al hackearme, que les digo que fue mínimo, qué hicieron, qué hice yo para poder recuperar mi cuenta y cuánto tiempo demoré para recuperarla. Bueno, esto prácticamente fue como en enero 20 aproximadamente, pero todo esto retoma días atrás. Yo estuve de viaje en Medellín con mi pareja. Si ustedes no saben, YouTube también puede ser prácticamente un negocio haciendo publicidad. No creo que para nadie es un secreto ese aspecto. Cada X tiempo me llegan contratos o me llegan propuestas pues de promoción. La mayoría son virus, para no decir que todo. Nunca había caído en los virus anteriores porque eran muy evidentes, pero el que me mandaron prácticamente estaba muy bien trabajado. Ahorita vamos a ver todo. Ya retomemos desde el inicio. Hoy estoy en Medellín, no tenía computador, solamente tenía mi celular y mi tableta. Se pusieron en contacto una empresa para que yo hiciera una promoción de una página y una aplicación. Me comentaron, no, Mr. Dedos, imagínate, me gustó tu canal, el contenido que subes, quisiéramos que tú puedas promocionar nuestro producto, nuestra aplicación, nuestro programa, etc. Y yo me puse en contacto con ellos. Todo esto en inglés. Yo intentaba traducir todo por el traductor de Google y yo le respondía por traductor de Google. En general, yo les dije, por supuesto, no hay ningún problema, coméntenme en más detalles. Entonces ellos me mandaron detalles. Me mandan como que, no, mira, nuestra empresa trata de esto, la aplicación trata de esto, nuestro objetivo es este y el objetivo de la promoción es esta. Tenemos varios contratos de no sé cuál te interese más. En general, es lo que generalmente se hace. Yo estoy seguro que eso ya lo han visto anteriormente con cualquier otro youtuber, como GBGMO o cosas así, que es lo normal, que eso se hace siempre como a la mitad del video, se mete una publicidad. En total, yo me seguí contactando con ellos. Ya después, ellos me mandan como para descargar una documentación donde iba a estar el contrato, donde iba a estar el guión, donde iban a estar los objetivos, donde iban a estar plantillas promocionales y muchas cosas más. Y vale, eso es lo normal, eso sí o sí tiene que pasar, porque claro, tú tienes que ver varias. Claramente, como yo estaba en Medellín, no tenía ninguna PC como para poder abrir esos documentos y ver todos esos aspectos. Entonces, ya como 2 días después de que me mandaron eso, yo ya llegué a mi ciudad, llegué como a las 4 de la tarde. Yo cuando llegué a mi ciudad, yo directamente no llegué a mi casa, sino que tenía que hacer muchas vueltas más, principalmente de trabajo, y terminé llegando a la casa prácticamente a las 10 de la noche. Entonces, me senté, cogí el computador y pues miré todos esos aspectos, descargué los documentos, toda la documentación que había. Literalmente había un guión, había documentos promocionales, videos con croma, creo con PowerPoint, había como instrucciones. La marica literal estaba muy completo y también había un programa ejecutable o no sé, o instalador de algo. Literalmente me puse a ver pues pestaña por pestaña de las aplicaciones. Tipo, había un Word, puse propiedades y quería ver si era un Word. Y efectivamente, era un Word. Y yo como, qué bueno. Porque generalmente cuando te quieren hackear, literalmente cuando te envían alguna documentación y se llega a ver que es un Word, tú le das en propiedades y no te abre como si fuera un documento Word, sino que te muestra que es un documento .exe, que es un ejecutable, o un .crc, que si no estoy mal el crc, que es otro ejecutable y generalmente son virus. Y ha pasado muchas veces, entonces siempre tienen que tener cuidado con esas. Pero no, en este caso no. Los documentos, si eran documentos, las carpetas, si eran carpetas, había bastante contenido interesante y que me daba confianza. Yo no quería a abrir el programa en el computador, pero el computador con el que yo utilizo para abrir todo este tipo de contratos ese día no está en funcionamiento. Es hoy en día y tampoco está en funcionamiento. Como el computador barra portátil no estaba funcionando para ejecutar ese programa en ese portátil, ya que ese portátil no tiene nada, no tiene información importante, entonces lo ejecuté desde mi computador porque me confié como un... más que nada por el hecho de que en el pues documento aparecía que pesaba 1 giga y mi hermano me dijo un pequeño comentario. Generalmente los virus, cuando llegan a ser virus o los programas que son virus, no llegan a pesar tanto. Y pues bueno, yo me confié, mi hermano me comentó eso, pues tampoco le estoy echando la culpa a mi hermano, tampoco la idea, porque literalmente cuando le dije que me robaron el canal, él se sintió mal por el hecho de que me hizo ese comentario y él se sintió mal por eso. Entonces no le estoy echando la culpa. Dayson, si estás viendo esto, no te estoy echando la culpa. Lo instalé, me
soltó un error. Un error. Literalmente en el código de pronto simplemente mandó a imprimir el error, pero no era un error. Literalmente eso significa que el programa ya está en ejecución. Entonces yo le mandé el correo al promotor de todo esto. Le dije, hey amigo, mira, el programa no me está funcionando, me está soltando un error. No sé si de pronto tú me puedes ver cómo se soluciona. Le mandé el correo. Ya eran como las 11 de la noche, ya estaba tarde, estaba cansado del vuelo, del viaje y también de la vuelta que hice. Entonces me fui a la cama, me dormí, apagué el computador. Apagué el computador, ni siquiera para decir que estaba prendido. Apagué el computador, para que vean cómo te pueden robar la cuenta así de rápido. El computador lo apagué, literalmente duré con el computador prendido como ponle tú 15 minutos después de enviarle ese mensaje a la hack. Me fui a dormir, tipo 11 de la noche, me levanto al día siguiente, tipo 7 de la mañana. Lo primero que hago al levantarme es abrir YouTube Studio. Me apareció que me tenía que loguear para poder continuar. Literal, me parecía raro, o sea, que me tenía que loguear. Cuando veo que me tenía que loguear a la cuenta de mi canal, yo digo, qué raro, creo que me robaron el canal. Sabía yo que iba a hacer eso, pero igualmente lo que intenté fue hacer es colocar la contraseña. Coloqué la contraseña y me salió una alerta de mensaje que decía, tu contraseña se cambió hace una hora, por favor coloca la nueva contraseña. O sea, literalmente me levanté a las 7 de la mañana, significa que me hackearon a las 6 de la mañana o cambiaron las contraseñas y eso. Mira, no es por nada, para cualquier otro computador o cualquier otro celular, a mí me tiene que llegar algún correo o algún código de verificación al celular para poder aceptar la entrada de esa persona. Pero si te das cuenta, el hacker accedió a todo de mi PC. No sé cómo lo hizo, no sé cómo fue la cuenta, pero lo hackeó completamente. Literalmente me levanté al día siguiente sin cuenta. Y como que, hijo, ¿qué pasó aquí? Yo como caí, me robaron el canal. Salí a la sala, desayunar, ahí estaba mi hermano. Le dije, Dayson, imagínate, me hackearon. Me robaron mi cuenta de YouTube, no puedo hacer nada. Y mi hermano queda como tan... Puta, más le dolió esa información a mi hermano, Cam. Más le dolió la información esa. Mi hermano decía que si literalmente hubiera sido a él, él estuviera destrozado. Yo estaba muy relajado. Principalmente me decía, bueno, es culpa mía, no puedo hacer nada más, me hackearon. Perdón si no estoy tan animado, pero literalmente no es un tema que me trae mucha alegría. Bueno, intenté pues colocar contraseña, intenté recuperar cuenta, intenté hacer muchas cosas. Intenté comunicarme con Google, intenté comunicarme con YouTube. Intenté hacer muchísimas, pues busqué por varias lados y no conseguí una forma para recuperar, no conseguí ni una manera para contactarme con... Si vieron mi último video, yo les comenté que gracias a Carlos Vega yo recuperé este canal. O sea, literalmente él tenía un contacto de Google o de YouTube, mejor dicho. El contacto se llama Linda. Entonces Carlos Vega se comunicó con él porque yo le hablé a Carlos Vega y marica, me robaron el canal. Carlos Vega, pues sí, se comunicó con Linda y le dijo todo mi caso, ¿no? Que le hackearon por esto, que él descargó una documentación, esa documentación era puro virus, tal. Pues Carlos Vega le dio mi contacto y después de notificarle todo eso, Linda se puso en contacto conmigo. Linda dijo, hola David, sé que tu canal de Mr. Dedos fue hackeado. Carlos Vega me comentó todos estos aspectos, te intentaremos ayudar de la mejor manera para que recuperes tu canal. Entonces les comento, al día siguiente, después de que me enviaron eso, el que me hackeó borró todo mis videos. Verga, marica, a mí me dolió. Mira tan hijo de puta, marica, eso sentí un vacío. Eran 3 años de dedicación que le di al canal. Unos que otros videos que me trasnoché haciéndolos. De dedicación tipo como 8 horas para hacerlos. Claramente no 8 horas en un mismo día, sino por ahí ponle tú 3 horas un día, 3 horas el otro, 3 horas el otro, así sucesivamente. 3 años perdidos así. Linda después se comunica conmigo. No, mentira, no se comunica conmigo Linda. Linda escaló toda esa información y luego se comunica conmigo una asesora de YouTube llamado Caterine o Catherine. Perdóname, no me acuerdo. Catherine me dice, hola David, todo el problema se escaló. Evidentemente vimos que sí te hackearon. Vimos cambios, porque claro, cambiaron el logo, cambiaron el nombre y borraron los videos. Vamos a suspender el canal. Literal, el canal lo suspendieron. Pero antes que lo suspendieran y después de que borraran mis videos, el hacker subió un directo o hizo un video. Yo no sé qué hizo, pero me metieron un suculento strike. Bien rico, rico, te digo. Pero después ya suspendieron la cuenta. Pues YouTube suspendió el canal, lo eliminó. Yo no sé qué habrá hecho ellos, pero en total ya no existía ese canal. Entonces me puse en contacto con ellos. Ellos me mandaron un cuestionario. Caterine me mandó que cule cuestionario como de 50 preguntas en que me preguntas cosas muy específicas, tipo cuál es el ID del canal, cuál es el ID de Google Ads. Literal, el de Google Ads no me lo sé. ahí sí les puse, yo sé que sí está vinculado a Google Ads, pero no sé cuál es el ID. Me preguntaron la fecha de creación del canal, el nombre y apellido del canal, el correo del canal, cuál era el viejo número de contacto, cuál era el viejo correo de contacto también. Me preguntaron cuál era el último video
que subí, de qué trataba el video que subí, de qué trataba mi canal, más o menos cuál era mi video con más visitas, literal, cosas muy específicas. Pues como le comento, de esas 50 preguntas que mandaron, yo respondí una mal, por el hecho que no me sabía la respuesta. Entonces, por lo menos no hay que atinarle a todas las 50. Más o menos después de enviar esa información, yo le escribí a Katherine: hola Katherine, ya envié el cuestionario, gracias por la ayuda, etc, etc, etc. Y listo, Katherine me respondió: listo David, vamos a escalar tu problema, vamos a revisarlo, vamos a decir todo sale bien, te estaremos devolviendo tu cuenta lo antes posible. Bueno, yo respiré bastante. Al día siguiente, Katherine me manda un correo: completaste bien los datos, mira, te vamos a enviar un nuevo correo para que te vuelvas a registrar con tu nueva contraseña. No hubo ningún problema, ya cambié la contraseña, tiene una nueva contraseña, y te la envié ese correo. Y al día siguiente, a las 2:30 de la mañana, pues volví a recuperar el canal. Marica, cuando yo entro a mi canal y veo que los videos no están borrados, estaban en privado. Puta marica, yo me trabé, perdón. Es que se me viene. Yo respiré ese día. Marica, se me salió una lágrima de felicidad. Pero entonces, total, ahí están todos los videos. Y lo que me tocó hacer desde el mismo celular, porque eran las 2:30 de la mañana, no podía ir al computador. Desde el mismo celular me tocó activar video por video. Me tocó colocarlos en público, pero a la final recuperé las cuentas. Y pues hoy en día seguimos aquí. Gente, si de pronto llegan a tener un problema así, inténtese contactar conmigo. Si algo, yo le doy el contacto de los asesores. No quiero dejar el contacto aquí a la intemperie, principalmente porque no sé, no quiero que le hagan spam, no quiero que hagan nada de eso. Si llegan a tener ese problema, por favor contáctese conmigo, intentaré colaborarles. Claramente no intenten abusar de mi confianza. Sentí ese vacío y no se lo deseo a nadie. Bueno, ese es el story time. Más o menos duré como una semana sin canal, o sea, desde que me hackearon hasta recuperar la cuenta. Fue una cosa muy HP. O sea, literal, cambié mi logo, cambié mi banner, si se dieron cuenta, los vieron suscriptores, por el hecho que yo iba a empezar de cero con otro canal. Y como pues yo dije, si voy a empezar de cero, pues vamos a cambiar de logo, vamos a cambiar de banner. Siendo así, gente, muchas gracias por estar hasta acá. Si llegaste hasta aquí, eres un grande. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme. Y si tú me copiaste por Instagram dándome apoyo, eres un grande. Yo me despido, mi nombre es David y este es mi canal Mr. Dedos. Siendo así, yo me despido. Hasta luego. Chao.